Muy lindo partido. No, la verdad es un partidazo. Mineiro no le ganó más a nadie. Ahora cae la ficha, ¿no? Digo, sí, claro, la de River es... Algún equipo argentino. La de River en la ida con Mineiro. Sí, no, me parece que Mineiro sea más que River. ¿Que este River? Sí. ¿Que este River que juega? Donde va caminando aparecen, sí, pero... con la estrellita ahí. Por todos lados. Botafogo vendió todo, papá. Arruinaron la final de la Copa Libertadores. ¿Por qué arruinaron? ¿Qué hace dos equipos de Brasil? No me gusta. ¿Pero qué quiere que hagan si son los que llegaron? E aí, galera, beleza? Hora da uma olhada aí como que a imprensa argentina tá debatendo aí, falando da final da Libertadores lá na Argentina, que vai ter amanhã, né, em Buenos Aires, no campo do River Plate, onde que o Atlético Mineiro eliminou o River Plate da Libertadores, e os argentinos lamentaram aí, né, deu uma choradeira aí, que o Atlético Mineiro tá na final da Libertadores e o River Plate não, né, e ainda teve até comentarista falou que o River Plate é muito mais que o Atlético Mineiro, né, muito mais, poderia estar na final aí da Libertadores lá na Argentina, que era a expectativa deles, né. Então aí teve uma choradeira da Argentina aí falando da final da Libertadores. E vamos ver os palpites de quem que eles estão torcendo aí pra essa final da Libertadores também, né? Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, né, galera? Bora pro vídeo. Podemos confirmar que sin alargue e sin penales. Não sabemos. Alargue e penales. Não, não se pode confirmar. Para que não se extienda demasiado. Sí, bueno. Hay que ver. Piénsala a buscar. Hay que decirle a Gabi Milito por un lado, y por el otro lado a Thiago Almada. Almada. Sí, no, puede ser. No. Pero no, no van a regalar nada. Va a haber pica, no sé por qué. Chao, ya se calentó. Yo me aburrí en un Santos Palmeiras que hicimos una final. Sí, gol de Breno López. Un plomo. En su comentario. Claro. Sí, pero estos equipos se van a atacar. Juegan distinto. No van a perder. Esto me parece. Mañana, si Tello se pone firme. No digo primer tiempo, segundo tiempo puede enojarse. Una local pelea, Botafogo por la cantidad de público. Hubo una pelea fuerte, el último partido jugaron por Brasileirão y Barbosa terminó en un escándalo. ¿Contra ellos? Sí, queriéndose pelear. Sin saberlo, te lo dije. Y Domínguez ya dijo que la próxima Sudamericana tendrá la final en Santa Cruz de la Sierra. Sudamericana. Sí, y que de la Libertadores todavía no se ha analizado, pero hay una propuesta de Uruguay. Montevideo. Sí, a mí me dijeron lo mismo. Bueno, good morning. ¿Qué dije? Sí, pero fue en castellano igual. No, pero era buen día. Buen día, porque hoy este es brasileño. Hoy cae la ficha, ¿no? Hoy, mañana. Claro, mañana hay una final de Copa Libertadores. Todo brasileño. Menos mal que se metió Racing, ¿eh? Racing nos salvó. Pero falta la Libertadores. Pasa tarde a cuatro. ¿Sabes qué? Brasileño. Lo imagino en un palco mañana. No sé por qué. A Oscar. Mañana estoy. Muy bien. Mañana voy. ¿Cuánto pagaba? ¿Dos pesos eso? ¿Cómo? Me imagino. En la butaca. De al lado. De al lado. No, de al lado. ¿Sí? No, porque están los dos presidentes. Pero ahí. Pero, acá atrás. Una para atrás. ¿Te dan pulsera? Cuidando la espalda. Muy lejos. Exacto. Cuidando la espalda. ¿Te dan pulsera? Sí, si no tenés esa pulsera. ¿Va a estar Neri Alberto? ¿Va a estar? Sí, no. Claro. No sé cuál partido. El camello está firme. Bueno, ¿todo bien, Sebastián? Todo bien, Mariano. Lindo partido mañana. Lindo partido. Lindo partido. ¿Quién va de ustedes? Está mejor Botafogo. ¿Vos vas, Mariano? Vamos a estar aquí, ¿cómo no? ¿Con quién vas vos? Yo con mi chofer. Mi gambeta. No, pero ¿quién te ayuda? Comenta el chofer. ¿Quién te ayuda? Te dice los corners, claro, todo. Exacto. Con la torre que estaba por allí. Acaba de entrar acá. Lo vi. Vestido informalmente. Lo vi. Señor, muy bien. No, muy lindo partido. Hoy no le tocaba. Muy lindo partido. Muy lindo partido. La verdad es un partidazo. Mineiro no le ganó más a nadie. Eso es increíble. 12 partidos. Si hay que hinchar por alguien, yo voy a estar con Milito. Bueno, hay otros argentinos en otro equipo. Milito es el entrenador y lo conozco y tengo una buena relación. Aparte, hoy tu palabra puede ser importante porque sabe, somos amigos de Neri. Bueno, tenés que tener cuidado con lo que decís. Tenés razón. No puedes decir. Tenés que empezar a cuidarte con lo que decís con relación a. Se metió en un quilombo. Y te metiste en un lío. A ver, decime. Y porque sí, porque sos amigo de Neri, íntimo. Neri es. No, no había fantasma. Casi el presidente de la Conmebol. No, sí, si vos decís, quiero que gane el otro, decís, empieza. Claro. ¿Viste el fútbol? Vos tenés que cuidarse. No, pasa nada. Me extraña. Hay gente de Botafogo que está viniendo. La gente de Botafogo está viniendo. Anda por todos lados. Por todos lados, ¿viste? Botafogo se quedó todo. Donde va caminando aparecen. Pero la estrellita ahí. Por todos lados. Botafogo vendió todo, papá. Ahora cae la ficha, ¿no? Digo, sí, claro, la de River es. Algún equipo argentino. La de River en la ida con Mineiro. Es todo ahí. El último partido que ganó, después jugó 12 y no ganó ninguno. ¿Quién? Mineiro. El de River. Ese fue el último, el 3-0, el último partido, el último triunfo. Lo de River Mineiro, ese. Ahí. Sí, pero yo, perdón que diga esto, yo entiendo, y es verdad, lo 12. Ayer lo escuché a Nico a la tarde, mientras hacía y contabas lo que había pasado con River y todo eso, él como que mucho le bajó el precio a Atlético Mineiro. A mí me parece que Atlético Mineiro no tiene mal equipo.
Y que a River, River no pudo competir con Atlético Mineiro. No compitió. Yo digo, está bien, después no ganó por 12 partidos y todo lo que le pasó. Ahora tampoco es que River no le ganó a nadie, porque si no, parece que Atlético Mineiro... ayer te vi, Nico. Yo creo que River tuvo mucha responsabilidad y que para mí me lo habían pintado a Mineiro como un gran cuco y me parece que no es un gran cuco y que River tuvo un mal planteo, una mala decisión, una mala noche en Brasil y que hipotecó su pase a la final. Pero no creo que Mineiro sea más que River. No, me parece que Mineiro sea más que River. ¿Que este River? Sí. ¿Que este River? Ahora, de presión anímica, no. Claro, el de hace un mes, Pero entonces ahí está el tema. Porque hoy el Atlético Mineiro... ¿Cuál es este Mineiro que pierde todos los partidos? Por eso te digo. Los equipos tienen esos valores. River no es más que Atlético Mineiro. ¿Qué River? ¿El River que perdió independiente rival? ¿Y qué Mineiro? Este que... Cuando se enfrentaron... Vos igual... Vos tenés un interés creado. Un ratito. Sí, pero... Vos sos de lo que dice Hugo Paliza Tal. Porque le ganó claramente la serie. Estamos en el pase, se están peleando. No, está bien, pero bebé. A ver, se están peleando tu gente. Poner orden, Margarito. Sí, pero se me escapa, Oscar, esto. Hay veces que hay que hacer reuniones a tiempo. Sí, pues eso es un grupo díscolo. Muchas reuniones. Bueno, ¿qué no vas a...? Mariano tiene que decir, señores, no se levante nadie. Sí. Se cierran los micrófonos, vengan. Siempre. A charlar. El entrenamiento de Botafogo en un ratito. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a estar con el equipo de Río. Y bueno, vamos a estar ya con... Hay como una tendencia, entonces. No. ¿90 se juega para quién? No, yo creo que futbolísticamente hoy Botafogo está mejor. Hoy. ¿No? Me parece. Sí, Yo estoy con Gaby. Mineiro tiene quizás jugadores de más experiencia. Sí, Mineiro que tiene. Que ya final, jugaron finales. En una final, sí. A un solo partido. A mí me gusta Mineiro también. A un solo partido. Muy bien. Bueno, siempre en 90 minutos, no el programa, sino mañana. Sí, claro. Muy lindo partido. Y penales. Es emocionante, ¿eh? Es muy emocionante. Es emocionante, Larga y penales. Pero no preferís que se defina la noche. La coronación larga. Yo te digo una cosa, Mariano. Por favor, penales no, que tengo una cena. Mira. Si no van a penales, ya sabemos por qué fue, entonces. Terminamos las 8, ¿no? Me gustan los partidos ida y vuelta. A mí la final así, por ejemplo, mañana. ¿Te gusta así? Sí, a mí también. Expeditivo. La final de Champions. Expeditivo. A mí me encanta. Sí, la final. La final única, Mariano, para el espectador, para el neutral. Y mañana es mate y ver el partido. Es un partidazo. Me gusta mucho. Hacerme bruceos hincha de Botafogo comprando una caja de alfajores. Eso les iba a preguntar. Que bueno, vos estás más cerca, Maki. Claro. Que quería preguntarles si vieron. Nada. Hinchas, yo vi un par de Botafogo. Arruinaron la final de la Libertadores. No, bueno, pará. Vos decís, no vi nada. Llegaste ayer de Córdoba. Pará, hoy vas a ver. Claro, eso te iba a decir. Decilo. Arruinaron la final de la Copa Libertadores. ¿Por qué arruinaron? Vamos a discutir. ¿Qué arruinaron? ¿Qué hace dos equipos de Brasil? No me gusta. ¿Pero qué quiere que haga? Si son los que llegaron. Está bien, nene, no me gusta. Hubiera llegado River. Ayer que hablé con Boselli, me decía que la verdad... ¿Boselli portugués? Boselli. Me decía que... todos en realidad, ¿no? En el evento decían que era una pena, obviamente, que no haya llegado ningún argentino, perdón. Y Schiavi me dice, igual, yo quiero que se llene la cancha, ¿eh? O sea, como lo lindo, o sea, la imagen que nosotros tenemos de el Monumental pesando como pesa en una Copa Libertadores, lo lindo sería que hoy fuese así. El tema es que está muy complicado. El Atlético Mineiro no puede traer tanta gente. Van a sobrar como 30.000 lugares. Yo me metí ayer y hoy para comprar entradas ahí todavía. Ah, mira, van a sobrar 30.000 lugares. Si vos te querés meter, si la gente se quiere meter a comprar, tenemos que ver a los hinchas de la Gama. Hay precios caros. Acá atrás. ¿Qué hasta quiere que atrás haya hincha de Botafogo? ¿Por qué? Ni de Mineiro, nada. Quiero decirles a todos los que nos están viendo, porque sabemos que hay un montón de gente que está conectada a este stream. Miren la cantidad de gente que hay. Claro. Es genial, chicos. O sea, es un chivo re orgánico y los invitamos a todos a que, si tienen ganas, puedan traer chivos. O quedan como Marisú, que nos trajo algo a nosotros. Claro, no, también. No, bueno, pero estamos queriendo que el stream crezca. Como Marisú no hay. El stream puede crecer por ustedes. Si vos tenés un emprendimiento, tráelo. Y mira los viernes. Es ideal. Bueno, ¿Botafogo o Mineiro? Dale. ¿Quién quiere que gane mañana? ¿Botafogo y...? Yo Mineiro por Gaby Milito. No, yo Botafogo por el Mar. Ah, también tenés razón. Atlético Mineiro. Ya me la jugué. Mineiro. No puedo volver atrás. Blanco, ¿verdad? Que me perdone, Tiaguito, que me perdone, pero voto por Milito. Tá aí as reações dos argentinos com a final da Libertadores, né? Esse rapazinho aqui, né? Acho que ele é narrador, apresentador na TIC Sports. Ele, uma vez, né? Teve o debate antes do jogo do River Plate e Atlético Mineiro, que tava tendo comparação no futebol brasileiro. Ele falou que o lateral esquerdo, o Acuña, do River Plate, era maior que o Hulk, né? Do Atlético Mineiro.
Então, acabou que o Atlético eliminou o River e agora tá tendo final brasileira lá na Argentina, né? A menina aí não gostou, né? Aquela menina falou que não gosta dos times brasileiros. Então, vamos ver como que vai ser agora, né? A repercussão lá na Argentina da final aí entre Botafogo e Atlético, né? Eles sabem muito bem da fase do Atlético, que tá mal aí no Brasileirão, né? Não vence jogos desde que eliminou o River Plate. Então, Atlético Mineiro aí muito mal, Botafogo ganhando do Palmeiras fora de casa, assumindo a liderança do Brasileirão. Então, o Botafogo vem com certo favoritismo aí pra enfrentar o Atlético Mineiro, né? Então já comenta aí, rapaziada, o que você achou das reações dos argentinos. Já deixa seu comentário, seu palpite aí, seu placar pra final da Libertadores, que tá tendo lá na Argentina entre dois brasileiros. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu, né, galera? Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.